En el departamento de Masaya, las familias continúan desarrollando prácticas artesanales para generar ingresos familiares. Rosa Margarita Machado es una joven madre habitante del barrio Camilo Ortega que, alentada por su suegra, aprendió a elaborar piñatas coloridas que resultan ser el alma de las fiestas infantiles. Yo no trabajaba casi, entonces mi suegra me decía pues que buscara cómo trabajar porque ellos son los elaboradores de piñatas. Entonces, ya fue que empecé poco a poco, dándole gracias a Dios, pues que estamos hasta aquí agradeciéndole porque siempre nos ha bendecido, siempre, y siempre está con nosotros, al lado de nosotros. Las figuras que crean a partir de papel reciclado cobran diversas formas, entre ellas personajes de caricaturas. Bueno, se usa el almidón, el papel, el mecate, la grapa, las cuchillas para cortar el cartón, y la mano de obra. Elaborando una piñata se dilata dos minutos, dependiendo, por lo menos si son 15 piñatas pasan un completo 10. Ya figurando y todo. Margarita dice que aunque sabe que su trabajo terminará completamente roto en una fiesta, lo hace con mucho gusto. Su esfuerzo y perseverancia sirven de ejemplo para los demás habitantes de su comunidad. Con imágenes de Lester Mora, para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz. Los mercados de nuestro país estarán abastecidos de hortalizas y frutas en las puertas de la Semana Mayor, informó el titular del Ministerio Agropecuario. Uno de los rubros de los productos que de más consumo nacional, como lo es el tomate, de acuerdo a lo que el monitoreo con los productores en el levantamiento de la información, para el mes de marzo se espera una producción muy buena de alrededor de 60.000 quintales y en abril 76.000 quintales. El caso del chiltoma es igual, se espera una buena cosecha en marzo de 38.800 quintales y en abril de 32.106. Esto es suficiente para abastecer el consumo nacional. Para el mes de marzo, el MAC apunta a una producción de 1.8 millones de unidades de repollo y 2.4 millones para el mes de abril. Una buena noticia también es que la producción de huevo y queso se duplicó en relación al mismo periodo del año pasado y de la semana anterior. Y el queso, en esta semana, tenemos 172.738 libras. Es un 3% más que la semana pasada con precios estables. Para estos meses de marzo y abril, el Ministerio Agropecuario también hacemos un monitoreo a las frutas. Las frutas de temporada. Estas frutas es muy importante porque tienen una alta demanda de las familias nicaragüenses por ser la época de verano. Y nos muestra el monitoreo. También, en el caso de las frutas, una muy buena producción, lo que garantizará que las familias tengan acceso a las diferentes frutas, por ejemplo, la papaya, que tenemos suficiente producción de sandía también, banano, mandarina, está en flota la mandarina, naranja, el melón, los jocotes, los mangos, la piña y el aguacate. La cebolla, fundamental para darle el sabor a nuestras comidas, también registra un incremento del 3% esta semana en relación a la semana anterior. Hasta el momento, la papa también indica una buena producción, pues hay en inventario más de 96.000 quintales. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena.
Una articulación de instituciones del buen gobierno sandinista coordinadas por el Ministerio de Educación trabaja en un plan denominado Mi Vida Sin Droga, Paz y Porvenir, que tiene el objetivo de alejar a nuestros jóvenes de este peligroso vicio. Estamos haciendo un taller matriz en donde estamos capacitando a formadores de las distintas instituciones de nuestro buen gobierno, como es el Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, MINJUVE, IND, MIGOV, Policía Nacional, INATEC, INIFON, Ministerio de Salud, con el fin de fortalecer las capacidades de nuestros servidores públicos para que puedan atender oportunamente a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que están en problemas de adicciones o hacer campañas de preventiva. Esto como parte de nuestro plan Mi Vida Sin Droga, Paz y Porvenir. Dentro de este plan se identifica a adolescentes y jóvenes en riesgo y se realizan labores preventivas como actividades deportivas para alejar del mundo gris de las drogas a nuestros jóvenes. Nosotros como Ministerio de la Familia tenemos diferentes programas. Entre los diferentes programas que tenemos, tenemos el programa Amor, tenemos Niñez Trabajadora y también te contamos con un centro de información y orientación como es la línea 133, una línea gratuita en la cual nosotros trabajamos consejería, vía telefónica y presencial, así como también lo que es el tema de la prevención. Nosotros tenemos que replicar este taller a diferentes distritos y delegaciones a nivel nacional. Por esa razón nosotros estamos fortaleciendo la prevención en nuestros niños, niñas y adolescentes, así como en la familia. En este taller Mi Vida Sin Droga, Paz y Porvenir participaron 60 funcionarios del Ministerio de Educación, Policía Nacional, MINSA, MIGOV. El objetivo es atender oportunamente a niños, adolescentes y jóvenes con problemas de adicción y trabajar también en la prevención. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. En el marco de la campaña Nicaragua Dulce con Amor para Vos, el Instituto Nicaragüense de Turismo da acompañamiento a las turoperadoras para preparar paquetes y promociones en cada uno de los departamentos del país para todos aquellos turistas nacionales y extranjeros que quieran disfrutar y recorrer nuestra bella Nicaragua. En la región autónoma Costa Caribe Sur tenemos promoción de Semana Santa, esto en centros de buceo, Corn Island, Little Corn Island. Del 3 al 12 de abril vamos a tener paquetes y cursos de buceos con precios accesibles entre $35 y $300. También tenemos en Managua, disfruta el verano con la naturaleza. Esta es la reserva privada Montibelli del 4 al 12 de abril, alojamiento a $30, que incluye también tour nacional, parrilladas. Y también hay otros tours de $12. Asimismo, está contribuyendo en la promoción turística de las diversas actividades religiosas que se realizan durante la Cuaresma y Semana Santa. También apoyando actividades religiosas que son tradicionales de nuestro pueblo, acá en Granada, como el Viacrucis acuático, tenemos en León también la Misa Campal, la Chicha de San Benito, tenemos también lo que son las alfombras pasionarias de Acerrín. Todas estas actividades estamos trabajando para el disfrute de todas las familias nicaragüenses. La Policía Nacional está preparada para darle cobertura a cada uno de estos destinos turísticos para que la población pueda tener la seguridad que necesita para pasar unas vacaciones placenteras. La cartelera turística de cada municipio está alojada en el mapa interactivo del INTUR. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Buenas tardes a todos. Informando como una prioridad de nuestro gobierno sobre la situación del coronavirus a nivel mundial y a nivel de nuestro país al día martes 10 de marzo, con información proveída por la Organización Mundial de la Salud. Al día de hoy tenemos un reporte de 113.672 casos confirmados de coronavirus, un total de 4.012 fallecidos por esta causa. Al día de hoy se suman 109 países fuera de China afectados por esta enfermedad. Y a nivel de la región de las Américas tenemos un total de 14 países que ya encontramos acá: Argentina, Canadá, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, México, San Bartolomé, Perú, República Dominicana, Paraguay y Panamá, que se agrega a la lista el día de ayer.
Nosotros continuamos, ¿no?, como Ministerio de Salud, desarrollando las acciones para prepararnos ante una situación relacionada con la presencia de un caso de coronavirus, porque estamos ratificando que hasta la fecha no tenemos casos confirmados con cuadro respiratorio por este nuevo virus. Mantenemos nuestra vigilancia activa en los puntos de entrada y en las unidades de salud a nivel del sistema público y privado. Tenemos nuestros 19 hospitales preparados para la atención de casos relacionados con este nuevo virus. Están capacitados, cuentan con el equipamiento requerido y los insumos y medicamentos para atención adecuada. Y es importante también que hemos capacitado durante todo este periodo al personal de salud de las unidades públicas y privadas, de las instituciones en los puntos de entrada y también a nivel de las instituciones en los 153 municipios del país y a nuestra red comunitaria. A nuestra red comunitaria se le ha capacitado en los síntomas más importantes, en las medidas preventivas y de cómo ellos poder apoyar en el desarrollo de la vigilancia comunitaria con el reporte adecuado de los casos. Muy importante que sigamos intensificando desde nuestra población las medidas preventivas, como es el desarrollar el hábito de lavado de manos frecuente con agua y jabón, al menos por 20 segundos, indicado esto ante otras enfermedades también, antes de comer, después de ir al baño, al llegar a la casa y cuando nos enfermamos, sobre todo por diarrea y cuadro respiratorio. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del codo o un pañuelo para no contaminar las manos y no rociar estas gotitas de secreción que pueden servir de vía de transmisión para los miembros de la familia, los compañeros de trabajo, de estudio y las personas en general. Se debe identificar a los miembros de la familia con factores de riesgo para dar siempre el elemento que sabemos de complicación que hay con los adultos mayores que presentan enfermedades crónicas de base para extremar las medidas siempre de protección a este grupo contra las enfermedades respiratorias, incluidas en este caso las transmitidas por el coronavirus. Es importante siempre limpiar las superficies de los objetos que se tocan frecuentemente, como las manecillas de las puertas, las barandas de las escaleras, las superficies de mesas o escritorios, teléfonos, teclados, juguetes de los niños, entre otros. Hay que evitar tocarse la cara, en particular ojos, nariz y boca, y en caso de hacerlo, lavarse las manos siempre previamente para evitar cualquier contaminación. Y importante hoy y siempre que si presentamos fiebre o cualquier malestar de cuadro respiratorio, acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana. Muchas gracias. Estamos escuchando a la doctora Marta Reyes, directora de Vigilancia para la Salud. Dos expertos de la Organización Panamericana de la Salud en Medicina Prehospitalaria estarán arribando a nuestro país como un apoyo de esta organización para la prevención y respuesta efectiva en caso de que el coronavirus llegara a nuestro país. Así lo anunció hoy la vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo. Entonces, la OPS también pone a disposición de las autoridades nacionales todo su conocimiento y experiencia en el manejo de este tipo de emergencia. Agradece, en este caso, la doctora Ana Solís, que es la representante en Nicaragua, la autorización, pero además expresamos no solo la autorización, sino también nuestro reconocimiento a la OPS. La autorización, dice ella, para la llegada del señor Ricardo Bustamante, experto de la OPS, el próximo 11, y también están solicitando anuencia, que con gusto nuestro presidente Daniel la concede, gusto y agradecimiento, para la llegada del señor Luis de la Fuente, experto en medicina prehospitalaria, quien en las mismas fechas fortalecería el equipo de OPS en el apoyo al país para la respuesta ante el COVID-19. La vicepresidenta de la República subrayó siempre que hay que llevar en las oraciones a las personas y familias que sufren por el coronavirus a nivel mundial. Son 109 países ya, y en América Latina, Argentina, Canadá, Costa Rica, en América. Canadá, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, México, San Bartolomé, Perú, República Dominicana, Paraguay y Panamá. Como decía, nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestra
solidaridad genuina, fraternal. El mundo entero está padeciendo esta epidemia que ya dicen que es global. Hoy precisamente leíamos un mensaje del secretario general de Naciones Unidas, quien dice que la enfermedad coronavirus se ha convertido en una de las principales causas de agitación y de preocupación para el futuro. Puede ser difícil, dice el secretario Guterres, distinguir en estos momentos entre los hechos y los mitos y determinar lo que es prudente y lo que es pánico, o simplemente saber cómo continuar con nuestro trabajo cuidando de uno mismo y de los demás. La compañera Rosario Murillo brindó también un avance sobre el censo nutricional que se está realizando a niños menores de 6 años. Finalizamos este censo y pudimos presentar los resultados después, el 30 de abril, Dios mediante, el próximo 30 de abril. Con los resultados podemos mejorar las estrategias y acciones para continuar reduciendo la malnutrición infantil. Ya llevamos censados 200.000 niñas y niños. Estamos construyendo desde el nuevo FICE una unidad de salud en Sasa, municipio de Bilwi, Puerto Cabezas, dando atención a 40 comunidades con camas y atención de consulta externa, emergencias, así como labor y parto. Atención también a recién nacido y albergue para el personal médico. La vicepresidenta anunció también nuevas oficinas de la alcaldía de Managua, contigua al Estadio Nacional Lenín Martínez, para la atención de los contribuyentes de la capital. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. El sector agroindustrial nicaragüense verá fortalecidas sus capacidades productivas de comercialización y apertura de nuevos mercados. Esto gracias a la ejecución de la Estrategia Nacional de la Pequeña y Mediana Agroindustria, que desarrollarán entidades y ministerios que integran el sistema de producción, consumo y comercio. Nos hemos propuesto como tres grandes objetivos o tres grandes lineamientos para lograr la estrategia, y uno de ellos es incrementar la agregación de valor de la producción agropecuaria. Otro eje importante es mejorar la calidad e inocuidad de la agroindustria nicaragüense. Hablando de inocuidad, nos referimos desde que el producto lo estamos manejando en la finca hasta que es consumido por la población. Y finalmente, un tercer elemento importante que tiene que ver con promover nuestros productos agroindustriales y nuestras marcas. El lanzamiento formal se realizó en el municipio de Ticuantepe y en él participaron líderes de cooperativas, asociaciones, productores, técnicos, autoridades locales y nacionales del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y el mejor productor, ¿verdad?, de Rosa Jamaica, también está en ese lado. ¿Y quiere saber dónde salió? De nuestro gobierno, que le enseñamos cómo era, que me acuerdo que le dio una semilla y le dije: hermano, esto le va a mejorar la vida. ¿Cuánto vale la libra de Rosa Jamaica? 65, 72 córdobas. Entonces sí podemos hacer esa agroindustria básica. Sembramos, cortamos, secamos, y eso lo enseñamos nosotros. Toda la disponibilidad de los equipos técnicos, por orientaciones de nuestro compañero comandante y la compañera Rosario, estamos a la disposición de apoyar para que ustedes hagan una mejora en su vida, el desarrollo, el aprendizaje. Tenemos las escuelas técnicas de campo, tenemos INATEC. Más del 30% del empleo nacional es generado por el sector agroindustrial y representa más del 60% de las exportaciones de nuestro país. De ahí la necesidad de fortalecer sus capacidades productivas, ya que es uno de los motores de la economía nacional. Para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. En saludo al Día Internacional de la Mujer, la Procuraduría General de la República realiza entrega de títulos de propiedad a mujeres protagonistas que habitan en el barrio capitalino 11 de mayo. Es un buen regalo y es una promesa que hemos tenido siempre de nuestro buen gobierno, que las mujeres siempre verán lo primero
Y este regalo, pues en este día, es fabuloso pues para todos que hemos estado esperando estas escrituras de hace años y vemos que siempre están cumpliendo y agradecemos y siempre vamos adelante, ¿verdad? Esperamos pues que nuestro gobierno siga adelante y siga cumpliendo y el Señor lo bendiga. En este proceso de titulación serán entregados más de 2.000 títulos y en este barrio se entregarán solamente 38, a través de los cuales se brinda mayor seguridad jurídica a estas familias. La entrega de títulos es dedicada a ella en homenaje a la mujer nicaragüense. Sabemos muy bien de que las mujeres, nuestras hermanas, juegan un papel muy importante en el desarrollo de nuestro país. Está muy demostrado para la elaboración de estos documentos. En las diferentes instituciones tenemos mujeres que ellas participan de las inspecciones de esto para elaborar las escrituras, la elaboración de las escrituras. Tenemos abogadas y notarias, la misma Procuradora General de la República, nuestra Vicepresidenta de la República, una mujer, nuestra Alcaldesa de Managua, ministras, mujeres, ellas, las periodistas que están alrededor de nosotros ahorita, compañeras mujeres eficientes. Entonces a ellas es dedicada la entrega de títulos, 2.000 títulos de propiedad en este mes de marzo. Los procesos de entrega de títulos de propiedad continuarán en el mes de marzo en todo el territorio nacional. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. El coronavirus, también conocido como neumonía de Wuhan, afecta a ciudadanos de 115 países, según datos confirmados por la Organización Mundial de la Salud. Las cifras informadas este martes ubican en 113.236 casos confirmados de la enfermedad, lamentándose la muerte de más de 4.000 pacientes. Desde este martes, Italia entera está sujeta a medidas de aislamiento para tratar de ralentizar la propagación del coronavirus. Entre las disposiciones están las restricciones de viajes y la prohibición de reuniones públicas. Italia es el segundo país con más muertes confirmadas después de China. Un niño de 10 años y su madre fueron rescatados 52 horas después de quedar atrapados entre los escombros que dejó el derrumbe de un hotel donde habían personas en cuarentena por el coronavirus en el sureste de China. Hasta el momento, la cifra de fallecimientos por la caída del edificio subió a 18, con 12 personas desaparecidas. Aún se investigan las causas, aunque se sospechan de trabajos estructurales que se estaban realizando en el primer piso. Una nueva caravana de migrantes con al menos 50 personas partió esta mañana desde Honduras hacia Estados Unidos. El lema de esta caravana es: cargamos nuestros sueños porque en Honduras solo tenemos hambre y miseria. Sin embargo, aunque huyen de la pobreza y la violencia, se exponen al contagio del letal virus durante la marcha. La caravana anterior, formada este año con 5.000 migrantes, fue frenada en México con el despliegue de cientos de agentes en su frontera con Guatemala. Los muertos por dengue subieron a 22 en lo que va del año en Perú, mientras el nuevo coronavirus registra 11 casos, pero sin ningún deceso. El gobierno de Perú lanzó campañas de fumigación en 6 regiones del país, incluida Lima, con lo que buscan eliminar el mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad y que es el mismo que causa el Zika y la chikungunya. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz.
esta gimnasta estadounidense se ha hecho acreedora de ovaciones y aplausos por parte del público al practicar un peligroso salto que nunca antes había sido ejecutado por una mujer en competencias oficiales. Al parecer, dicho movimiento está siendo preparado por la gimnasta para ejecutarlo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por medio de YouTube, trascendió el adorable robo de un elefante a un camión de bambú que viajaba a un costado de él. El video rápidamente se hizo viral en redes y recibió cientos de comentarios de internautas de todo el mundo. Hasta el día de hoy, la publicación ya acumula más de 90.000 reproducciones. Calientes, le escribimos unas palabras con mucho cariño y afecto. Denos su bendición y sus tips para un matrimonio feliz. Denos unas palabras para nuestro matrimonio. Peléense todo lo que quieran. Pero nunca delante de los chicos, nunca, Muy bien. Y hagan la paz antes que termine el día. Okay. Que la guerra fría el día siguiente es muy fea. Sí. Y peligrosa. Sí. ¿Cómo hago la paz? Chao. Basta un gesto. TikTok es una popular red social en la que participan cada vez más personas y recientemente este video se habría convertido en el primero protagonizado por el Papa Francisco, dando algunos consejos para un buen matrimonio. Finalizamos el segmento mostrándoles una serie de situaciones incómodas que se han generado en China y otros países en el marco de crisis por el coronavirus que ha afectado a más de 100.000 personas en todo el mundo. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. One pack. No, not one pack.